Hola amigos, bienvenidos al canal. Soy Walter Arce7 y hoy estamos en eFootball y Calidad Colectiva 2907. Y en este caso la tengo automática, ¿vale? Aquí en equipo, selección automática, aquí la tenemos. Vale, no sé por qué ha puesto un Sofati. Vamos a hacer una prueba. Y vamos a equipo, selección automática. ¿Qué pasa si metemos a este dónde va? A Dembélé. Es igual. Lo voy a dejar así, lo voy a dejar así. Y vamos a partido. Vamos a partidos. A ver qué tenemos en eventos. Este ya la tenemos. Participar. Workbooks. 6 días. Japanese. Este vale, vamos a jugar a este evento de aquí. World Clubs. Vale, ya sabéis, lo tenemos en nivel profesional. Y 800. Vamos a ver con quién nos toca. Warwin Halton. Vamos a jugar de visitantes. Vamos a jugar con la camiseta del Paris Saint-Germain, el azul. Y Semedo. De Todas todas las las competiciones, competiciones. Vamos a hacer la jugada que siempre hago, a ver si me sale, a ver si me sale, a ver si me sale. Pero no siguió corriendo. Los nervios están a flor de piel. Se nota incluso en el cuerpo arbitral. Esperemos que el encuentro esté a la altura de las expectativas. No hay nada como los cánticos y rugidos del día de partido. La afición canta con pasión, orgullo y alegría. Vaya si marca el camino. Y antes de acabar, vemos que ya hay movimiento de balón. No, pero ¿por qué para allá? Cambiando de tema, ¿quién dirías que tendrá un papel protagonista en el día de hoy? Neymar, Neymar, es que Neymar es un ¿Seguro? futbolista que va a ser de lo mejor de la historia del fútbol brasileño. Es que es increíble cómo juega, cómo A ver, desborda, la desborde. velocidad que tiene, la calidad que tiene, cómo se atreve con todo. Le han pegado mucho, Desborde, pero aún sí, así, desborda, él siempre se ha desborda. repuesto. Es de verdad un artista, es un jugador extraordinario. La verdad es que no parará de buscar el gol. El doblete, el triplete, o lo que le dejen. Dentro de Dembélé. Cógela pues. Cambio de orientación. Al otro lado. No. Vaya, al menos lo intentó. Lemina. Vuelca hacia la derecha. Parece que sale Uy, de sí, se esa. salió. El disparo. Ha puesto a prueba al portero. Es increíble que haya conseguido llegar. Increíble. Parecía un gol cantado. Consigue salir. Está solo y con espacio. ¡Mete el disparo! Menudo repertorio tiene este chaval. La manda bien lejos para alejar el peligro. ¡Qué golazo, sí señor! Peregrini. Sí señor, vamos a ver si funciona. A ver, le damos propiedades. Las propiedades, las propiedades avanzadas. Y aquí le cuesta 3
3 milisegundos, a ver si es verdad, con el gol, porque el gol es el que da el cántico. No sé si sube más. Vamos, Messi. Defender el resultado o presionar a los rivales ahora que están obligados a atacar. Interesante balón. Oh, eso sí, señor. Toma. Gol acaba de marcar. No me enfades, José. Se los están merendando. Ahí hemos visto una cosa, ¿eh? Lo caro que se paga cometer un error en el centro del campo. Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol. No, la pidió Mbappé y se la pasó a Dembélé. Y Dembélé lo decía. Ahora deben remontar dos goles. Parece que los han dejado aturdidos, ¿eh? Y empiezan a parecerse a una pisonadora. Y espera, que todavía pueden caer más. Nelson Semedo. Sí, cójala pues. Consigue conectar el pase. Juan Hisan. La recibe en buena posición. Mbappé. Va contra la Neymar. Manda un pase en la... No, pero dale más duro, hombre, casi. Toma Neymar, pasa en profundidad, pechito y ¡pum! Así. José está asustado ya. El Paris Saint-Germain va a lanzar el córner, es el primero. No parecía dispuesto a asumir ningún riesgo. La intenta deslizar a través de la defensa. Lemina. Juan Hisan. La controla Lemina. Pase por detrás de la defensa. No ha podido recibir el balón ahí. El resultado podía haber sido radicalmente distinto. Hay una sí, señor. Los pases tienen que ser precisos, siempre. No. Busca un buen desmarque. Un toque sutil. Centro templado. Eso no iba a llegar a su destinatario. Uy, casi. Juan Hisan. Juega hacia la banda derecha. A ver, ¿esto cómo lo hacemos? Está haciendo de las suyas por la derecha, a saber lo que trama. Intenta colocar. Le dio un chamflán ahí, hombre. Gran disparo, pero sin suerte. Tenemos agobiado. Bueno, vamos a. A ver, que tiene una moneda. Sí. Si Messi es un bebé o Neymar. Uy, 62%. Ah, que lo cambie automático. A ver a quién saca. Un partido brillante, 2-0.
Vamos con el segundo tiempo. Los dos conjuntos vuelven al campo sin haber hecho cambios. Sí, por aquí. Y la juega al hueco. La ha dirigido de maravilla. Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. Upamecano ha luchado. Sí, pero dale, hombre, chico. El fútbol es un deporte de contacto. El resultado ha sido inevitable. Es imposible conseguir algo con tantísima gente concentrada. Juegan por la banda. ¿Qué banda? Toma tú. Alex Grimaldo. Sergio Ramos. Pelota para Upamecano. Neymar. Casemiro. Balón para Alex Grimaldo. Dembélé. Una gran jugada por la izquierda. Sacarán ¿sí? petróleo de ahí. Balón dirigido a banda y encuentra destinatario. Me parece que es la primera vez en el partido que intentan un pase largo por el centro para romper la defensa. Es que hasta ahora solo había habido juego por las bandas. Pero... parece que sale de esa. Desde ahí puede entrar. Se me escapó, macho. Será saque de banda. Sí, entra Messi, pues en su parte, Neymar y Dembélé. ¡Buah! Me sacaron a los que no quería que sacaran. Abandona el campo después de una destacadísima actuación. Fíjate que este precisamente es un público que no es fácil de complacer, ¿eh? Así que puede estar muy contento. Fuera, 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 se le pongo un pelillo. Justo. A ver si Messi hace algo, ¿no? No. De Bruyne. The attendance for this match was 71,550. Balón para Alex Grimaldo. De Bruyne. Pellegrini. Parece un buen balón. Y la intercepta. Hombre, sabía las intenciones desde su casa. Huele a contraataque. Cobran ellos, no me juegas. Sacarán desde la línea. A ver a quién sacaron, a Molina y Cabrera. A ver qué. Buenos cambios han hecho, sí, señor. A este no lo tiraban ni a cañonazos. No iba a ceder por nada del mundo. Alex Grimaldo. Pase a la banda izquierda. Bien medido. Ha visto la carrera. Un buen pase y podría colarse. Uy, ¿qué es eso? Muy buen tarde, vale, ¿no? El Paris Saint-Germain solo guarda una carta más en la manga después de este cambio. ¿La utilizará? Pase se ha marcado. Mira esto. Pero gánale, hombre, chico, por favor. Mateus Cunha. Messi. Cambia el juego a la izquierda. No, ven, Sufati, ¿cómo te la vas a...? Muy bien hecho. De Bruyne. Uf, donde entre eso, madre mía. Sí, señor. Tenía ese angulito. Pero mi experiencia me dice que disparos de ese estilo pueden ser muy peligrosos, incluso desde esa distancia. Sí, sí, tenías todo el área para ti solo. Claro, tenía que haber entrado. Mbappé no se ha vuelto a enchufar, ¿eh? Ese balón no va a llegar a su destino. Los pases se suceden muy rápido. Vuelca el juego a la banda derecha. Consigue salir. Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable él solito. Lo viste, lo viste, lo viste, lo viste. Desde luego agradecemos.
No, pero ¿cómo pegan el palo, hombre? Podrían haber sentenciado con el 3-0. La ha tenido en la punta de la bota, ¿eh? Sabía perfectamente que habría servido para sentenciar. Tenían el palo, todo el palillo. Parece que tenemos un nuevo cambio. Bueno, el ritmo que llevaba es que no podía más, ¿eh? Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped. Le quedaba ya muy poquita gasolina, así que cambio lógico. Sí. Trata de colar. Fuera de juego, chavales. El árbitro asistente ha señalado fuera de juego. Casemiro. Sergio Ramos. Están en un modo conservador, no hay duda. Ansu Fati. La jugada pinta bien. Buenas combinaciones y avanzan. Sterling. Oh, muy, muy bien visto. Buen robo de balón y contragolpe. Sigue avanzando. Ha regalado. Y eso era un contragolpito. Contragolpe aquí, pues, poderoso. No. Buena. Buah, a la nube, ¿qué haces? Partiendo hacia arriba. Lo hizo muy bien, pero no siempre se acierta. Lemina, igual se la ha jugado a que lo acusen de egoísta, pero yo creo que ha hecho bien. No, no ha hecho bien. Para patear así, mejor no voy a patear. Me la juego aquí con este enfrente. Casemiro. Uy, falta pues. Un pase en busca de Kalasic. 4 minutos, vale, me vale. Uy. Se fue por banda, será saque. Otra vez. Buena anticipación. Estupendo corte. Se prepara para recibir la pelota y puede haber una ocasión. Xhaka. Pase por detrás de la defensa. Pero ¿por qué no la deja jugar? Se acabó. El árbitro pita el final. Dembélé y Pellegrini. La victoria de hoy. Han ganado los mejores. Maldini, ¿cómo has visto el partido? En ocasiones 59, es que es difícil sacar provecho de una confrontación directa y hay que tratar de buscar la forma de hacer daño con balones colgados. Tras abrir el campo, todo depende de... Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayáis disfrutado de este gran partido en el fútbol. Suscribiros al canal, que es gratis. Nos vemos en el próximo contenido. Soy Walter Arce7. Saludos a todos mis suscriptores, familiares, amigos. Nos vemos en la próxima. Cuídate, chao.